Continuamos con más información. Después de 4 horas de discusión, el Consejo Superior Universitario decidió el destino de Rodrigo Ponce como su representante ante la Junta Monetaria. Alberto Cardona nos cuenta cómo asumió la máxima autoridad de la USAC que Ponce les dijera que no iba a apoyar los bonos, para luego votar a favor de estos. Ellos son los integrantes del Consejo Superior Universitario. Hoy tenían un objetivo, decidir sobre Rodrigo Ponce, representante de la USAC ante la Junta Monetaria. Ponce, quien permaneció varias horas escuchando los argumentos para defenderse sobre las acusaciones de traición ante la USAC, afirmó que todo lo hizo en base a ley y que no se arrepentía sobre su voto ante la Junta Monetaria. Al filo del mediodía, los representantes del Consejo Superior Universitario brindaron en conferencia de prensa su decisión de dar voto de desconfianza a Ponce. De dar un voto de desconfianza al licenciado Rodrigo Ponce por la decisión que tomó en Junta Monetaria, pedirle públicamente su renuncia, sino además solicitar al Congreso de la República que esa deuda, que esa emisión de bonos no sea autorizada por el organismo legislativo. Al momento que las autoridades de la USAC brindaban su postura ante los medios de comunicación, Ponce, en el segundo nivel de la rectoría, solo observaba la conferencia de prensa, pero no escuchaba lo que se decía por el vidrio. Rodrigo Ponce de esta forma se refirió en horas de la mañana sobre si era dado o no el voto de desconfianza. Bueno, yo soy un hombre disciplinado, siempre he sido disciplinado y mi posición es una posición colegiada. El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos y con un hombre caracterizado por la disciplina de sus actos, acataré institucionalmente lo que la universidad diga. Yo no me estoy muriendo por estar en la Junta. Noticiero Guatevisión intentó entrevistar luego de la conferencia de prensa sobre la decisión tomada, pero según indicaron los guardias de seguridad de la rectoría, Rodrigo Ponce salió más que corriendo hacia los parqueos. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Otro de los miembros de la Junta Monetaria, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, asegura que al representante de la Universidad de San Carlos no se le ofreció el 5% constitucional a cambio de votar a favor de los 3.500 millones de quetzales de deuda. Por ejemplo, pudo haber la posibilidad de que se ofreciera en la Junta Monetaria pagar la deuda de la San Carlos a cambio de aprobar los bonos. ¿Usted había escuchado algo de este tema? No, eso es mentira y no es competencia de la Junta Monetaria. ¿Hubo cambio de opinión por parte de los congresistas y el representante de la USAC? No, desde un principio manifestaron el apoyo. Cada uno hicimos nuestros comentarios como suele ser. Y en el tema de la San Carlos, yo lo que creo es que también denota un poco de falta de comunicación entre la persona que estaba designada por la San Carlos y luego aparece el rector contradiciendo. Entonces, como que ahí mismo tampoco había un consenso dentro de la opinión, y yo no quisiera pensar que el pago del presupuesto de la San Carlos está condicionado a un voto. No quisiera pensar lo que sí había sido, pero sí es evidente que tampoco había mucha coordinación en cuanto al voto que se emitió por parte de la San Carlos. Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina habló sobre la propuesta de emisión de bonos del Tesoro por 3.500 millones de quetzales, que aún no llega al Congreso. Él espera en estos días reunirse con la bancada oficial. Asimismo, espera que los oficialistas tengan preparado el terreno con cabildeos para la aprobación pronta. La bancada oficial debería estar de acuerdo, que es una propuesta, en todo caso, que llega del Ejecutivo. No he tenido oportunidad yo de hablar con todos los diputados, pero más adelante tendremos que hacer una reunión. Como ustedes saben, la iniciativa no ha sido trasladada al Congreso de la República. Así que ahorita tendrán que estar hablando, pero me imagino que las bancadas van a esperar conocer la iniciativa, leerla, analizarla y hacer sus acuerdos en determinado momento. Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros, donde están agrupados varios contratistas estatales, exigieron el pago inmediato de la millonaria deuda de infraestructura al Ministerio de Comunicaciones. Miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala se reunieron hoy para discutir el pago pendiente del Ministerio de Comunicaciones a empresas contratistas, supervisoras y de trabajos de limpieza. En este proceso hemos estado verificando, digamos, de alguna forma, que el Ministerio nos plantee o nos presente un detalle
un detalle de lo que es la deuda en sí a cada una de las empresas. Este colegio emitió un comunicado de prensa hoy en el que insta se realicen los pagos por los trabajos ya finalizados. Además, declararon que la deuda no corresponde solo al Ministerio de Comunicaciones, sino también a otras dependencias. 1.800 millones en Covial, aproximadamente 1.400 millones en Caminos y 300 millones otras entidades. Eso es en global. Por otra parte, manifestaron que la deuda afecta a trabajadores indirectos y directos que laboran para las empresas. Si tomamos en cuenta las 500, 600 empresas que puede que representan, estamos multiplicando trabajadores directos, indirectos, podemos llegar a un aproximado de unos 400, 500 mil personas que pueden ser beneficiadas directa e indirectamente por el pago de esta deuda. Las empresas reclaman deudas que gobiernos anteriores tampoco saldaron, como por ejemplo las adquiridas por las reconstrucciones viales tras el huracán Katrina y la tormenta Stan. Por una Guatemala en paz, María José Sánchez y Silvia María Corzo. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años en confianza entre amigos, presenta. Gracias, muy buenas noches amigos televidentes. Mañana martes vamos a continuar con un alto porcentaje de humedad en el territorio nacional. En los océanos no tenemos fenómenos en formación que puedan afectarnos por el momento. En las primeras horas del día, el INSIMUE pronostica niebla sobre el sector de las Verapaces, así como en la ciudad de Guatemala y departamentos situados en el occidente. Cielos parcialmente nublados a lo largo de la mañana en la mayor parte del territorio nacional, pero durante la tarde podría desatarse lluvia, no solo en la ciudad de Guatemala, sino que también en los departamentos situados en el occidente, toda la costa sur, en el oriente, así como en el Caribe y el norte. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental al mediodía, estimada entre los 22 y los 25 grados centígrados. Durante la noche, los departamentos más fríos, Quetzaltenango con 11 y Sololá con 10 grados. Los departamentos más calurosos, Retaluleu, Suchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, estos ubicados en la costa sur con una máxima de 32 grados al mediodía, mínima de 23, esto a lo largo de la noche. Zacapa se mantendrá entre los 23 y 32 grados. La costa de Jutiapa, calurosa al mediodía. El termómetro podría subir a los 33 grados, lo hará a los 32 en Petén, a 23 en Quiché, 25 en Alta Verapaz, 27 en Baja Verapaz y en el departamento de Izabal a 31 grados centígrados. En los siguientes tres días, esto en el Valle de la Ciudad de Guatemala, vamos a continuar con importantes periodos de sol, esto durante la mañana con un cambio hacia el final de la tarde que podría dejar lluvia con tormenta eléctrica, temperatura estimada al mediodía entre los 23 y 24 grados centígrados. Mañana martes tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 41 minutos. Esto es todo en su informe del clima, que tengan muy buena noche. Agencias Guay, 80 años en confianza entre amigos, presentó. Hay más noticias de esta noche, vienen después de la publicidad. Alimentos destinados al combate de la extrema pobreza están a punto de echarse a perder. Además, Panamá asume dirección de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Los detalles cuando volvamos.